La Alcaldía de Pasto, Policía Metropolitana, Ejército Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios dieron cumplimiento a la destrucción de 4.5 toneladas de pólvora que fueron incautadas por las autoridades locales durante las pasadas fiestas de fin y comienzos de año en el municipio. Hay personas pues que todavía no tienen la conciencia de lo peligroso que es tener este material o que es manejar este tipo de material. En ese orden de ideas pues siempre se generan las campañas tanto por parte de la alcaldía como de gobernación para concienciar a la población de que el uso de la pólvora es algo muy peligroso y queremos pues bajar de todas las estadísticas el número de lesionados. Gracias a las denuncias de los ciudadanos y al trabajo de la administración municipal en cabeza del alcalde Pedro Vicente Obando, se pudieron intensificar los operativos en la incautación de este material bélico que en las vigencias pasadas solo se llegaba a 2 o 3 toneladas. Gracias al programa de vivienda que estamos ejecutando de manera responsable y transparente desde Invipasto, más de 2.300 familias en condiciones de vulnerabilidad de los sectores urbano y rural del municipio han mejorado de manera significativa sus condiciones de vida. Gracias a ese trabajo dedicado, hemos llegado de manera directa y sin intermediarios a todas las veredas del municipio para conocer y verificar las condiciones de habitabilidad de cada familia, beneficiando en el sector rural a quienes más lo necesitan, con una inversión superior a los 6.650 millones de pesos. Asimismo, en estos 3 años de gobierno hemos invertido más de 2.140 millones de pesos en nuevas soluciones de vivienda para familias en condiciones de vulnerabilidad del sector urbano. Hasta la fecha, hemos invertido más de 1.190 millones de pesos proporcionando soluciones de vivienda a familias ubicadas en zonas de riesgo y víctimas del conflicto armado. Nos comprometimos a desarrollar un gobierno con un profundo enfoque social y lo estamos haciendo. Le estamos cumpliendo a Pasto. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el programa Jóvenes en Acción de Prosperidad Social, realizó una nueva jornada de preinscripción de estudiantes activos del SENA, quienes se postularon para recibir los beneficios del programa gubernamental nacional. Son unas jornadas muy efectivas, ya que la primera semana del mes de abril tuvimos inscripciones de más de 900 jóvenes de la Universidad de Nariño de primero a cuarto semestre, donde queremos más o menos inscribir un potencial de 900 a 1000 jóvenes al programa como nuevos beneficiarios del programa de Jóvenes en Acción. Este programa es un programa que el gobierno nacional afortunadamente lo ha fortalecido. Hemos tenido 2 inscripciones en el año, donde ahora pretendemos en este año inscribir 3 veces en este año. Muchas gracias por el esfuerzo que hacen para que las personas, para que estudiantes como yo tengan este beneficio y tengan acceso a una educación que la verdad la necesitamos, y a veces aunque los recursos y las cosas no nos favorezcan, el SENA nos ayuda mucho a superarnos. Estoy estudiando un técnico en construcciones de edificaciones. Me estaba registrando para el apoyo de Jóvenes en Acción. Me parece pues bueno porque pues apoyan a los jóvenes que quieren seguir a salir adelante, y pues me gusta porque pues no nos dejan desauxiliados así. Los jóvenes que asistieron a esta jornada de preinscripción reconocieron la importancia de ingresar al programa de Jóvenes en Acción y los beneficios que ellos les representan.